Mientras estamos a espera de ver qué decisión toma Serencia, sobre todo con los despidos que considero un xulgado como nulos. O sea, que esas personas tienen que incorporarse a su antiguo puesto de trabajo, lo que fueron despedidas. Aparte de cobrar una indemnización, como marcan las sentencias que tenemos nulas, no nuestro poder, que cifran, como decía Mari Carmen, las indemnizaciones en 15.000, 16.000 euros, más los salarios de tramitación, pero que realmente, aparte de esa indemnización, la empresa está obligada a reincorporar a esa persona en su puesto de trabajo. De feito, para nos esto é importante a todos os niveis e sobre todo porque as oficinas e máis ben no momento en que o persoal ficou despedido non se tomou ninguna decisión a respecto de como levar ese traballo. É dicir, en aquel momento Susana López Abella, cando anunciaron os despidos, dixera que ese traballo, que eran tres programas de intervención social con colectivos desfavorecidos, ian se levar dende a Xunta de Galicia os propios funcionarios, cousa da que non temos coñecemento que así sexa, co cal esos grupos quedaron totalmente desprotexidos da intervención pública dos servicios sociais. E por outra banda, as oficinas que contaban cunha media de 6 persoas traballando, agora quedaron entre 3 e 2, que siguen traballando arreo, pero que evidentemente non poden abarcar os mesmos ámbitos de actuación que abarcaban dende aquela, e polo de agora a xerencia non tomou ninguna decisión en como seguir facendo ese traballo con moito menos persoal, co cal reduciron a intervención dos servicios sociais e o que implica no estado de benestar. Entón, pois a xerencia non sei que decisión tomará respecto disto, pero realmente teria que incorporar as 5 persoas que saíron o seu despido como nulo, que foron despidos tal e como agora podemos acreditar por medio das sentencias dos xulgados, totalmente improcedentes, tal e como denunciara Ciga no seu momento en que foron despedidos.